habilitar en nombre de la Asociación de Bomberos Voluntarios de Necinar a hacer uso de la palabra al señor Juan Carlos Rivera. Buenos días a todos. Me alegro que estén en Necindar compartiendo con nosotros algo tan importante. Ante todo quiero agradecer al señor Intendente, al señor Comisario, autoridades municipales, autoridades locales, bomberos, por esta colaboración que vamos a hacer el cuartel de bomberos de Necindar hacia nuestro pueblo. Si bien uno acá es un pueblo tranquilo, nunca se sabe cuándo podemos llegar a tener un momento de inseguridad, así que queremos agradecer mucho a la gestión de Ricardo, el intendente Alessandro, que está haciendo este trabajo tan arduo para las instituciones y para los pueblos de la zona. Así que mil gracias, esperemos que esté a nuestro alcance la colaboración para que esta gente pueda trabajar cómodamente y siempre nuestra institución al servicio del pueblo, de Salto y de la municipalidad y de todos nuestros vecinos. Muchas gracias a todos y buenos días. A continuación, entonces, escuchamos las palabras del Intendente Municipal de Salto, doctor Ricardo José Alessandro. Bueno, buen día a todos los presentes. Realmente es una buena jornada para el pueblo de Inés Indar. Venimos a Inés Indar a rubricar un convenio que me parece que es muy importante para la seguridad de este pueblo, pero esto no se puede hacer si no trabajamos en conjunto con las fuerzas vivas de Inés Indar. Y en este, como siempre, en este último mandato mío, y realmente se han logrado, lo que se ha logrado Inés Indar es porque el Cuerpo de Bomberos Voluntarios siempre le puso el hombro. Realmente me acuerdo de muchas épocas, trajimos alguna vez al Ministro de Salud, que trajo una ambulancia, si no me equivoco, para la comunidad, y siempre apoyando. Esto yo creo que las 10 cámaras instaladas, más 3 más se van a instalar, con 3 cámaras más que se van a instalar en el pueblo, me parece que es bueno. Se hizo en Arroyo Dulce con resultados positivos, ahora se hace en Inés Indar, que espero que los resultados sean positivos. En Salto los resultados son positivos, y en la provincia de Buenos Aires, con hechos bastante significativos en Tigre, y en el conurbano tiene resultados positivos. Un poco depende del adiestramiento y la dedicación del personal que está a cargo de las cámaras. Yo creo que en Salto hemos logrado todo esto porque Sánchez ha puesto todo su empeño y el personal que tiene Sánchez en monitoreo es un personal con dedicación y con mucho esfuerzo. Yo creo que faltan muchas cosas para el pueblo, pero bueno, otras hemos solucionado. El caso del gas, que no fue gestión mía, sino fue gestión del ex intendente Brasca, lo inauguré yo, pero que fue importante para el pueblo. Alguna cuadra más de asfalto le hemos sumado y esperemos poder hacer alguna más. Sobre algún momento le transmití al señor presidente de la cooperativa eléctrica de poder volver a hacer cordones y cunetas. Habrá que ver, eso depende de ponernos de acuerdo para que puede haber en el futuro alguna cuadra más de, no es una imposición, que se entienda bien, sino un deseo, que haya alguna cuadra más de cordón cuneta, si hay alguna cuadra más de asfalto, porque es imposible hacer asfalto sin cordón cuneta. Los paneles estos nos van a dar un buen resultado, creemos, van a sumar a la red eléctrica, van a sumar y van a colaborar con Inés Indar. Y me parece que sí falta algo, me transmitaba de Viena recién, y recién hablé con el director de provincial de vialidad, que bueno, me dijo a la brevedad, creo que me dijo, si no me equivoco, para septiembre. Esperemos que sea una realidad para septiembre. Nosotros entendemos que tenemos un problema en la demarcación de la ruta y sobre todo los días de niebla. Esto es los 13 o 14 kilómetros que llegan a la ruta 31. Pasa lo mismo en GAN. Esperemos que la pueda marcar a la ruta, que esté en condiciones de marcarla para que tenga más seguridad la gente de Indar. Así que bueno, seguiremos trabajando, no queda otra que seguir trabajando, trabajando y trabajando, que se entiendan que esto no es
electoral, porque ¿cuánto tiempo hace, Sánchez, que estábamos con el tema este, que para tratar de aprobar la licitación que tuvo, que se aprobó hace poco para instalar las cámaras? ¿Cuánto tiempo? 8 meses. Y sí, hace 8 meses que veníamos peregrinando con mucha preocupación de este intendente para que las cámaras se instalaran lo antes posible. Pero bueno, pero gracias a ustedes, al delegado, por supuesto, mi agradecimiento especial, muy fundamental, y a Divene, que nos conocemos hace mucho tiempo y mucho se ha preocupado por este cuerpo de bomberos voluntarios, y al cuerpo de bomberos voluntarios en especial, que sigan trabajando como lo están haciendo hasta ahora. De parte de la Municipalidad de Salto, todo lo que le podamos poner el hombro se lo vamos a poner. El agradecimiento a la Comisaría de Salto y a la localidad que preside el oficial que preside esta delegación policial, pero el agradecimiento, y espero, comisario, que estemos más seguros con las cámaras de lo que estamos ahora. Muchas gracias por escucharme.